del equipo y organización del festival, damos protocolarmente inaugurada esta versión decimosexta del Festival de Cine Recordado de Valparaíso. Un país sin memoria audiovisual, hoy en día diríamos que tendría muy pocas fases para pensar en el futuro. Este año quisimos centrarnos en un simposio internacional de altísimo nivel, con grandes invitados de Europa, Estados Unidos, la América Latina, acerca del cineasta chileno más importante, que es Raúl Ruiz. Hacía falta en el país una recensión crítica de este gran creador chileno. Así que ese era como el eje central de la programación 2012. Estamos muy contentos porque notamos que el festival ya ha ido alcanzando una madurez. Ya tiene nexos internacionales valiosos que permiten que en Chile conozcamos piezas tan notables como las que vimos hoy día, ¿no? Esa película sobre la infancia, sobre el tema de la infancia, tiene además plena actualidad. Bueno, es primera vez que asisto al Festival Cine Recobrado. Me parece una iniciativa muy interesante, es básico en cualquier actividad humana y en el cine, por supuesto, la memoria. Y en un país donde hay tan poca memoria y tan poco material preservado del cine chileno, saber que hay casi un centenar de películas, largometrajes de ficción, de la etapa muda, de la cual hay muy poco, esta instancia que ya se ha venido firmando, con la cantidad de años que tiene, con la gente que participa, con el material que se logra concentrar, es todo un aporte. Bueno, Cinemateca del Pacífico se adjudicó el año pasado un proyecto para restaurar El Hechizo del Trigal, película filmada en Valparaíso, Viña del Mar, con Villa Alemana y Peña Blanca. Algunos dicen que también es Placilla, no estamos seguros de eso porque la copia que encontramos, por lo menos de manera visible, no tiene ningún registro de haber sido filmada en parte en Placilla. Pero es la primera película sonora, técnicamente sonora, es decir, hubo otras películas sonoras antes en Chile, pero eran con discos sincronizados. Esta es la primera con sonido óptico incorporado en la película. Por lo tanto, es el primer intento y es una superproducción para la época. Y aparte de esa película restaurada, Cinemateca también va a ofrecer copias de su archivo de películas de Kieslowski, Carlos Saura, etcétera, para la franja de la belleza al 35 milímetros. Nosotros estamos trabajando hace 10 años en un libro sobre el cine chileno de fines de los años 60. Este era un capítulo más entre 8 capítulos que nos dedicamos a distintas películas de la época: Chacal del Agua el Toro, Tierra Quemada, Ayúdeme Usted Compadre. Pero el capítulo sobre Raúl Ruiz empezó a crecer de manera desmedida, no solamente por la cantidad de películas que tiene y por la complejidad de su obra, sino también porque tuvimos acceso muy directo a todo su archivo personal y a conversaciones con Ruiz, y además porque nos dimos cuenta que estaba muy mal comprendido. Hay gran cantidad de bibliografía sobre Raúl Ruiz, sin embargo, pensábamos nosotros que había que empezar por las cosas básicas. Que no hay una diferencia enorme entre el Raúl francés y el Raúl chileno. Raúl es Raúl y se formó con una idiosincrasia de chileno, pero el chileno universal, y existe ese Chile universal que los chilenos a veces no quieren ver porque aquí estamos al final del mundo, etcétera, etcétera, pero que realmente existe y que Raúl lo encarna desde sus primeras películas hasta las últimas. Hablando de cine, surgió de una iniciativa de Héctor Ríos, este gran camarógrafo y director de fotografía chileno, que tenía un material que había preparado para un documental, entrevistas a cineastas chilenos. Y me dice, bueno, tú tienes algunas entrevistas inéditas, yo por la parte, digamos, periodístico-cultural, y él por el documental, ¿por qué no hacemos un libro? Entonces,
logramos juntar nuestros materiales, hacer un proceso de selección, presentarlo a un fondo concursable, y bueno, nos fue bien, y logró salir esta obra, gracias a una editorial, 8 libros que se jugó, digamos, por nosotros. Y a la vez se nos ocurrió una idea, a nuestra productora se le ocurrió una idea, de agregarle al libro un DVD, en que consiste en una entrevista que nos hace a nosotros este gran periodista que fue Orlando Walter Muñoz, de acá de la Quinta Región, que nos habla de nuestra trayectoria, nuestras opiniones. Es una especie de diálogo, ¿no?, en que se va enriqueciendo el material del libro a través de todas estas declaraciones, de estos intercambios entre nosotros. La idea surgió cuando publiqué también en Santiago de Chile un libro sobre América Latina en 130 películas de argumento, es decir, de ficción. Y ahí me di cuenta que el cine latinoamericano estaba absolutamente incompleto, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, escribiendo sobre películas de ficción, y que faltaba el documental, que es un gran género, que en algún momento, en los comienzos, el documental era hecho por antropólogos para conocer al otro, al diferente, pero hoy día el documental es tan narrativo, es decir, cuenta historias, son apasionantes, tiene guiones, es decir, tiene preparación, un documental no se hace espontáneamente, tiene la misma, diríamos, complejidad que hacer una película de ficción, pero esta vez los actores son las personas reales. Mi libro se llama Cine Chileno, un espacio para el arte, y es una síntesis de una investigación financiada por el Fondo de Fomento Audiovisual. Y el propósito era efectivamente dar cuenta de las operaciones que están detrás del Departamento de Arte, es decir, detrás de la actividad del director de arte, del utilero, de los maquilladores, de la gente que está detrás, principalmente de lo visual y de concretar los espacios que requiere una película. Entonces, nuestra investigación fueron por lo menos 2 años investigando, revisando material bibliográfico, prensa, y sobre todo, y eso fue lo más fascinante del trabajo, fue buscar los materiales. Cuando comenzamos la investigación había muy poco material filmográfico, películas, largometrajes de ficción, anteriores a los años 60. Y durante algo de un año, tranquilamente, nosotros fuimos recopilando materiales que supuestamente no existían, gracias a que efectivamente contamos con la participación de varias instituciones que están haciendo ese trabajo. Entonces pudimos conseguir copias para revisar el material de películas como El Hechizo del Trigal, que hoy día se va a presentar en su versión ya restaurada, Entre Gallo y Medianoche, La Dama de la Muerte, Romance Medio Siglo, películas que son fascinantes y que nadie había visto en 30, 40 años. Entonces, eso fue muy, muy, muy fascinante. These construction works, terraces required for the opening of the mine were built. Yo fui contratado como una persona ya con conocimiento de fotografía. Me había formado en el Centro Experimental de Roma, ¿no? Y venía llegando prácticamente casi pocos días de ese viaje de 2 años a Italia. Y me pidieron que hiciera la fotografía, acepté encantado, y bueno, hace tantos años ya que estoy bastante olvidado de eso, o sea, pero lo hice con toda voluntad, ¿sí? O sea que bueno, eso es lo que sé. Yo la tenía muy olvidada.
la íbamos mirando y era muy entretenido ver las costumbres, la inocencia, el mayor de 15 años cuando se dan dos besos en la película, te fijas, había como ciertas cosas que trataban de hacerlas ver como eróticas y no había erotismo, entonces nos reíamos muchísimo y lo pasamos bien en realidad, o sea, compusimos la película casi completa. La verdad es que fue casi completo, o sea, no creo que falte pedazo de la película. La película se encontró casualmente en Villa Alemana. Había una edición en DVD con un transfer que se hizo probablemente de U-matic a VHS y de VHS a DVD con la película, de los años 80. Y me pidieron una vez proyectarla en el Club de Leones en el 2010, ¿no? Para juntar alimentos no perecibles y mandarlo a la gente en el sur, después del terremoto. Y a esa función, cuando termina la película, se acerca una dama y me dice: yo soy María Cristina Longhi, hija de María Louvet, la actriz de la película. Nos saludamos, mucho gusto, y me dice: tengo unos sacos con rollos de película del Hechizo del Trigal en mi casa. Y empecé a cotejar unas cajas que habían con una copia de exhibición de la película, que estaban en muy malas condiciones, y otras latas que estaban en otro saco, que se veían en mucho mejor estado. Y empecé a cotejar ambas copias, como referencia a la copia en DVD, que duraba cerca de 60 minutos y algo. Y empezaron a aparecer planos, ¿no?, los rollos que estaban en mejores condiciones, que no estaban en la copia de exhibición. Y eran 8 rollos originalmente los que se exhibieron en el cine, que fueron distribuidos por una compañía cinematográfica chilena llamada Álvarez Jiménez y Compañía, que distribuía películas de serie B, una compañía llamada Monogram en Estados Unidos, que alimentaba las producciones de matiné. Entonces Monogram y Álvarez Jiménez distribuyen la película. Y la otra copia que empecé a armar con los otros rollos llegó a la cantidad de 11 bobinas. Entonces, 8, 11, y empezamos a revisar y efectivamente la copia armada y que probablemente corresponde al primer montaje de la película es de 103 minutos versus unos 75 minutos aproximadamente que debió haber durado la primera copia. La película en sí es bastante inocente. Y por otro lado, es un material que es invaluable, o sea, representa una época del cine chileno en donde había pocos recursos, pero había muchas ganas. Y eso se ve que había una gran participación de toda la gente que estaba involucrada en el proyecto, todos pusieron de su parte para que quedara bonita la película. Yo creo que el esfuerzo es lo que uno debe reconocer en este tipo de films. La historia se cuenta, no es una historia que no tiene un argumento, una trama, se ve la trama, se entiende la trama. Claro, puede que sea un poco caricaturesca en algún sentido, pero yo creo que refleja una época y eso es innegable y se debe reconocer. Me interesó hablar ahí fue cómo la forma, uno de esos recursos que usa Raúl Ruiz, que es la forma de hablar de los chilenos, permitiría volver sobre la historia de Chile y sobre todo sobre esa experiencia de lo popular que no aparece en los libros de historia oficiales porque pertenece a otro registro de discurso. Entonces, y para eso mismo, por eso mismo puse un par de secuencias de unas películas muy conocidas de Raúl Ruiz donde lo que hace él con esa forma de hablar no es solamente hacer que los personajes tengan un diálogo, sino que la usa para filmar. Porque para él la forma de hablar tiene que ver con, está llena de interrupciones, de desvíos, un poco lo que decían los otros exponentes que vinieron después, expositores, perdón. Y lo que a mí me interesa es que esa forma de filmar y de hacer que la película tenga una historia pero no un argumento, permite ingresar de otra forma a la historia y al pasado de Chile de dos maneras. Una, viendo las películas antes del que hizo Chile antes del golpe, que para nosotros ya son parte de esa experiencia que ya no existe. En segundo lugar,
cómo en el cine de Raúl Ruiz, posterior a su, digamos, su segunda estadía en Chile, que es durante los años 90 y 2000, él vuelve sobre la historia de Chile, pero lo hace de otra manera y ahí la historia es ya un tema de sus películas. El cine de Ruiz, como todo trabajo de arte de alto nivel, es una tarea que emprende un autor de pensamiento, o sea, de tratar de entrar a lo real a través de un lenguaje. Pero lo que pasa es que lo real, o sea, tú, yo, la cámara, todo esto, está codificado, está inventado, está dicho. Entonces yo estoy determinado a ver siempre esa cámara, a ti, este micrófono, esta situación, en fin. Entonces yo quiero ir un poco más allá, tengo que inventar un lenguaje. Y cuando invento un lenguaje que me permite ir un poco más allá de lo real, estoy construyendo un modo de pensar. Es decir, todo el arte contemporáneo de calidad no es una cuestión que tenga que ver solo con la entretención o con la narración, que también lo es, sino que también es un esfuerzo por descubrir un lenguaje que te permita pronunciar zonas de la realidad que no han sido pronunciadas. O sea, de traer a este lugar algo que no estaba en este lugar. O sea, en esta circunstancia, cámara, tú, yo, etcétera, hay algo que no ha estado y que puede estar. Y que para traerlo hay que inventar un lenguaje. Y el inventar ese lenguaje es pensar. Es decir, en cualquier festival tienen que haber películas de Raúl Ruiz, cualquier festival chileno sobre todo, porque Raúl Ruiz es un gran cineasta chileno, más grande, es un maestro, tiene mucho que enseñar y como es poco conocido en los jóvenes y pero al mismo tiempo los jóvenes se interesan en saber de él, es muy bueno lo que ha hecho este festival de incluir un ciclo de sus películas con mesas que hablan sobre, sobre él. O sea, me parece excelente lo que ha hecho este festival con Raúl Ruiz este año. Así que, para quienes quieran realmente. Bueno, esto surgió por azar, como solían pasar las cosas en la vida de Raúl Ruiz. Nos encontramos como postulantes a la Escuela de Derecho en un examen de admisión y como estábamos en la misma letra RR, nos tocó esperar un día entero porque había muchos postulantes para dar el examen y empezamos a hablar de literatura, especialmente teatro, literatura, y ahí nos hicimos muy amigos, que además vivíamos muy cerca el uno del otro, éramos vecinos, sin saberlo. Así que de ahí empezó una larga amistad, ¿no? Y después entró el cine en esto. Faruqi es quizá uno de los grandes desconocidos del llamado Nuevo Cine Alemán. Él, por generación, pertenece al Nuevo Cine Alemán, nació en el año 44. Si pensamos que gente como Wenders o Fassbinder nacieron en el 45, por ejemplo, ¿no es cierto? Pertenece a esa generación, pero también porque inició su cine en el año 66. El Nuevo Cine Alemán se inaugura de alguna manera en el año 64. ¿No? Y todo el periodo de generaciones sucesivas que comprende desde Kluge, Straub y Schlendorf hasta Fassbinder, Wenders y Herzog, ¿no es cierto? Faruqi estaría justo entre medio de esos dos momentos, ¿no? Es además uno de los cineastas que ha comenzado a ser descubierto en el mundo no alemán, digamos, en los últimos 10 años, digamos. Sus películas en general no son películas que sea fácil de consumir, por así decirlo, porque no encuentran canales o circuitos muy habituales. El cine de Faruqi, en general podríamos catalogarlo dentro de cine documental, pero escapa a lo que nosotros entendemos habitualmente como cine documental. Esto porque utiliza una forma que se ha hecho un poco más conocida en los últimos 15, 20 años, que es la forma de ensayo, ¿no? Que es muy similar a la del ensayo literario.
Leonardo, yo encuentro que este departamento es bien bonito. Me trajiste aquí a la fuerza. ¿No es así, papá? Claro que sí. Me engañaste, porque podías haber comprado el edificio del frente, ¿no te parece? Esos que tienen vista al mar son casi el doble de caro. ¡No me lo llenme terminado! Perdón. Como marino jubilado tengo derecho a préstamo. Y si fuera más diligente, podías haberme conseguido un préstamo. Aquí yo me ahogo. Y eso que he hecho siempre vida sana, en el mar. Y no fumando como tanto tonto que anda por ahí. Acuérdese que con su montepío apenas nos alcanza para cubrir esta deuda. Sí, tan bajo que están los montepíos, dicen, ¿eh? Este gobierno va a tener que reajustarlos otra vez si quiere que la marina lo respalde. Porque no se puede gobernar un país sin la marina. ¿Y por qué no se puede sin la marina, don Arnaldo? ¿Cómo que? A ver, un festival como este de cine recobrado yo creo que es fundamental, es una necesidad. Una necesidad porque hay películas, hay tantas películas que el paso de los años como temática, como manera como están hechas, no las hace decaer, no las envejece. Esa es la magia de algunas obras que se mantienen jóvenes a lo largo del tiempo. Entonces, esas películas hay que recobrarlas y no solo eso, hay que exhibirlas. Entonces, tú no sacas nada con hacer una inversión brutal recobrando películas importantes si no hay donde exhibirlas. Por lo tanto, este festival es importante en ese sentido, es fundamental. Hay en Ruiz, y no solo en Ruiz, en muchos cineastas modernos, elementos que inducen a concebir que hay un pensamiento detrás. Ahora, pensamiento no significa necesariamente que haya filosofía. La filosofía se encarga de darle un estatus a ese pensamiento, de decir qué se está pensando o cómo se está pensando. Lo importante es que esos autores como Ruiz y otros del cine moderno lograron transponer la frontera de encasillar al cine como un hecho puramente narrativo. El cine no es solamente un hecho narrativo. Hay emociones, y esas son emociones intelectuales o emociones pensantes. Eso viene un poco de la concepción filosófica de Gilles Deleuze en dos grandes libros, uno que se llama La imagen en movimiento y la otra La imagen en tiempo. ¿Ya? En el caso mío, yo elaboré una categoría que es justamente la imagen simulacro, que tiende a expresar o a plantear que todas las incongruencias, las disparidades, las diferencias configuran un tipo de imagen, ¿ya? Una imagen doble que tiene dos caras y donde la segunda cara no refleja, no es el doble de la primera, sino que de alguna manera es una cara que se desliga de la primera, que es una cara inquietante, una cara que difiere, llamémoslo así. La aproximación mía va a ser tratar de ubicar el cine de Raúl Ruiz, que es un cine muy personal, muy creativo, particularmente personal y creativo, dentro de una corriente mucho más general, que tiene que ver con la evolución de las formas del cine a lo largo del siglo XX, y la evolución de la cultura y de la cultura artística en ese mismo periodo y quizás con algunos antecedentes. La idea es conectar el cine de Raúl Ruiz con el cine de otros grandes cineastas, de otros grandes creadores de la historia del cine, y específicamente, sobre todo, dentro de los últimos 20 años, quizás 30, que participan en alguna de sus soluciones formales de la manera de encarar el hecho cinematográfico, la realización, de la importancia que le dan a lo que estrictamente llamamos el audiovisual, es decir, el manejo de imágenes y sonidos con independencia de recursos que son a veces de otras formas expresivas, como por ejemplo el argumento, la historia, el diálogo, ¿verdad? El qué va a pasar y todo eso. En el cine de Ruiz existe, pero con una importancia muy limitada. Autor de varios libros de distinto tipo de ilustración.
Creo que Ruiz en realidad es uno de esos cineastas que aún falta descubrir en todas las implicancias que tuvo en cuanto a cómo vio algunas bases lo que consideramos como lenguaje cinematográfico, ¿no? Como que el lenguaje cinematográfico es algo que por lo general se enseña en las escuelas de cine como una cantidad de recursos disponibles, ciertas formas correctas de elaborar narraciones y de mostrar las cosas en pantalla. Y Ruiz fue un gran, en el buen sentido de la palabra, saboteador de las supuestas bases de conocimiento de ese lenguaje, entre otras cosas planteando problemas que hacen estrictamente a presentar las unidades básicas con las que uno siempre habla del lenguaje del cine, el plano, el campo, el cuadro, el encuadre, y enrarecerlas, cuestionarlas, pensarlas de vuelta como si estuviera refundándolas. En ese sentido, el cine de él me parece una interesante mixtura de confrontación con los misterios de lo visible como un problema, no como algo que es evidente frente a uno, y conectándolo también con el mundo de lo invisible, al que el cine también convoca por el relato y por cierto tipo de interpretación posible de lo que uno ve. Él era mágico, era una persona que sabía lo que Que no dirigía, mira, muévete ya, esto es acá, ni se trata de esto, la obra, ni nada. Él tenía un pensamiento, una idea de lo que quería hacer y descubría en los actores personajes. Entonces, eso es lo que yo admiro en él, porque los actores le servíamos, éramos útiles, estábamos siempre junto a él. Y nosotros además no ganábamos ni un 20, sin embargo, era hermoso trabajar con él, era un hombre respetuoso. Era un hombre tranquilo frente a nosotros y seguro, que eso es muy, muy importante. La aventura, la cómic que vamos a ver ahora, tampoco es una excepción. Los primeros 2 minutos están hachados. Se trata de rescatar películas en su formato original, 35 milímetros, con sus imperfecciones, rayaduras, pegaduras, cortes, porque esa es la importancia del cine en formato fílmico, es decir, una banda, una tira plástica que se va desgastando porque pasa por rodillos de metal, hay fricción, hay rayaduras, y eso eventualmente le da una magia y un sabor distinto a la emulsión cinematográfica que es la imagen digital, que no alcanza todavía a... logra la profundidad de campo que sí tiene la emulsión fotográfica. Y por lo tanto, encontrar estas copias en su formato original y en las copias originales de la época, yo creo que es una situación fantasmagórica, ¿no? Encontrarse con personajes y películas, un formato, un trozo de material de plástico que uno vio hace 30, 40 años, volver a reencontrarse con ese mismo material en una pantalla de cine. Es un retroceso, una máquina del tiempo. Lo que traté de hacer en la charla es, a partir de un capítulo de nuestro libro, explicar cuál es el sistema teórico de Raúl Ruiz respecto de las funciones del plano, que él comienza a desarrollar de una manera muy caótica en una conversación pública en el Cine Hoyts cuando hubo un congreso sobre su obra en el 2002. Después sigue desarrollando el sistema aquí en Valparaíso, el 2003, y finalmente el 2004 publica ya el sistema como las 6 funciones del plano. Originalmente eran 8, las reduce a 6. Y ahora ya, en la última versión publicada del 2010, hace de nuevo algún tipo de especificación. Lo que en el fondo traté de hacer es explicar con la mayor claridad posible, pensando en los estudiantes, porque eso es complejo en un coloquio como este, en que hay especialistas de Ruiz, pero por otro lado, muchos estudiantes interesados en Ruiz. Entonces quise explicarles en qué consiste el sistema, pero sobre todo mostrar de qué manera este sistema
de las funciones del plano en su obra se aplican efectivamente entre Tristes Tigres. Entonces mostré dos largos fragmentos para que ellos pudieran ver de qué manera las aplica Ruiz. Por otro lado, también hice una advertencia a que no nos fijemos demasiado en buscar estas funciones en desmedro de toda la complejidad que está más allá del plano en Ruiz. Nuestro interés mayor era tratar de desmistificar un poco lo que hace Raúl sistematizando y tratando de ver los patrones que se repiten de la primera película hasta la última película y que, según nuestro modo de ver, tienen mucho que ver con una combinación de factores personales, sociales y culturales que Raúl tiene el genio de amalgamar en su expresión personal. Nada, ha sido una oportunidad increíble para conocer más sobre la historia, la obra y las implicancias que ha tenido Raúl Ruiz en, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. He aprendido desde cosas técnicas, del relato, de la teoría ruiziana, hasta cosas sobre mí mismo, sobre la identidad chilena. Y me ha parecido fantástica esta oportunidad de conocer a gente que también lo conoció, cómo trabajaba. Yo vine desde Santiago no sabiendo nada de Raúl Ruiz y me voy con el mismo vacío porque no hay nada que saber, digamos, no hay nada que comprender. Eso es como un poco la contradicción que emergió en mí y que al final yo creo que se ha demostrado en sus películas. Es una ambigüedad constante, algo que no busca comprensión, que en realidad es como una divagación entre lo que es y lo que no es. Me pareció maravilloso, en realidad me abrió muchas puertas y yo sinceramente creo que lo admiro mucho. Parece muy bueno el festival porque es que es muy raro de que haya un festival de archivo de cine, y lo que es muy bueno es que es muy distinto las películas que se pueden ver, y eso me gusta mucho, que se puede mezclar como presentaciones y debates y también películas y proyecciones. Decidimos entonces otorgar el premio Santiaguillo al documental Calafate Zoológicos Humanos. Del realizador. Quiero decir que para nosotros, como realizadores, es muy importante este premio porque creo que este festival tiene una importancia única en Chile. Es un festival que tiene la capacidad de vincularnos con el cine como disciplina, de poder ayudarnos a tender puentes con el pasado y poder realmente poder tomar conciencia de lo que somos, no solo como amantes del cine, sino que también como habitantes de este país. Es decir, es un festival que, a diferencia de la mayor parte de los festivales, no solamente funciona con los parámetros de las modas estéticas, que por supuesto son muy legítimas, no solamente funciona con los parámetros de la vinculación con la industria, que también es importante, sino que también pone el acento en la continuidad de la memoria que nos cuesta tanto cultivar como país, un país que tiene la memoria fragmentada, que está llena de baches, de vacíos, y que en ese sentido yo de verdad creo que es un festival que ya superó, digamos, una etapa de desarrollo importante en sus primeros años, y yo la verdad es que le deseo que pueda continuar y pueda seguir creciendo para entregarle, no solamente, como decía, a los cinéfilos, sino que a todo el público, a Chile, lo que la gente merece saber, conocer, para poder seguir desarrollándose integralmente desde el punto de vista de la cultura. Una prima de mi mamá desapareció, que no se sabe dónde puede estar. Desapareció nomás.
fueron vistos por un público ávido de espectáculo, fueron medidos por el antropólogo, incluso algunos de ellos desgraciadamente sufrieron enfermedades e incluso humillaciones de tipo sexual. Es un genocidio para nosotros, de lo que han hecho con nosotros, con nuestra raza, incluso hay hasta niños ahí. Lamentablemente no se puede hablar de engaño, sino de un secuestro netamente. Creo que es imprescindible ir a los lugares donde fueron exhibidos estos grupos, porque de alguna forma u otra podemos encontrar más vestigios de qué es lo que realmente les pasó. Bien difícil imaginarse el espacio donde pudieran haber estado. Sí, se podría tratar de una actividad semiclandestina. Yo tiendo a pensar que sí. Il venait pas pour apprendre. Il venait pour se montrer, pour paraître.